arte tiene que transgredir, tiene que tocar algo. No puede ser cotidiano el arte. La danza no tiene sexualidad. La danza es danza. Y yo lo que hago es danza. Me inspiro en temas gay en muchos casos, pero principalmente es danza. Los artistas necesitamos crear y necesitamos proponer. Todas las gentes que hacen folclore simplemente van transmitiendo un mismo baile que estudió en la escuela, se presenta en los 800 grupos que existen por ahí. Y eso ha hecho que ciertas generaciones, los jóvenes principalmente, pierdan el interés del folclore. Ven un grupo y ya vieron todos. Lo primero que yo quise hacer con México de Colores es romper lo que se hacía en el folclore tradicional. México de Colores es una compañía de danza integrada solo por hombres con temática gay y que está inspirada en el folclore mexicano. Lo llevamos al escenario de una manera mucho más divertida. Mezclamos un poco el cabaret con la comedia musical, con la sátira, el humor negro y la danza, ¿no? Sí, México de Colores está integrada por puros hombres porque así se creó el concepto. La propuesta contundente es hacer danza, es hacer arte, es que la gente vuelva a sentirse orgullosa de su música, que vea que México es diverso, que todos somos México y que ponga el granito para que se sigan haciendo propuestas de danza mexicana y, por supuesto, la tolerancia hacia las diferencias. Para mí era importante entrar a México de Colores porque quería cambiar como, o demostrarme a mí mismo lo que te dicen en la escuela, ¿no? Yo estudié en una escuela de bellas artes y casi todos los maestros, si te ponías una falda de mujer, te decían, tú nunca te vas a ver como una mujer, tú nunca vas a poder faldear como una mujer, tú nunca vas a poder tener la postura de una mujer. Y creo que México de Colores te permite como hacer eso, ¿no? Ponerte una falda y romper como todos esos esquemas y prejuicios que tiene la sociedad heteronormada en la danza como tal. De decir, no, pues tú no lo puedes hacer. O sea, México de Colores te permite experimentar esa parte y decir, pues yo sí lo puedo, ¿no? Quise tomar las faldas muy al estilo de México de Colores, porque no ocupamos vestuario tradicional, ocupamos cosas medias transparentes, medias estilizadas en todos los sentidos, medias llevadas hacia el cabaret, pero sí que tienen estos faldeos que son tradicionalmente femeninos y que son un reto para nosotros porque no nada más son los faldeos tradicionales que hacen en los bailes folclóricos, sino estamos tratando de proponer nuevas maneras de llevar la falda. Desde que me empiezo a poner prit en las cejas para taparlas, se acaba Uriel. Entra otra persona y hasta mi modo de hablar cambia, mi modo de actuar cambia, mi manera de sentir ya es otra totalmente diferente. Hoy me voy a hacer una ceja hermosa. Hoy me voy a poner unos colores acá que me voy a ver genial. O me voy a hacer una boca grande, ¿por qué? Porque a la gente le gusta las bocas grandes. Estamos mostrando realmente cómo somos. Yo creo, yo lo siento así. Cuando estoy en México de Colores y estoy maquillado, empiezo a sacar esas partes que mi familia desde niño me decía, no lo puedes hacer. No puedes ocupar un labial tú como niño. No puedes jugar a las muñecas. Y en México de Colores puedo expresar esa parte de decir, ok, me lo reprimiste toda la vida, pero aquí lo puedo hacer. Y no puedes venir a decirme arriba del escenario que no lo puedo hacer. Porque arriba del escenario somos personas libres que lo podemos hacer.
pero hay una parte en la que sí, viéndote vestido y transformado, caracterizado, o en el personaje, la gente te empieza a apreciar de una forma totalmente distinta y te adopta, te quiere, te sientes querido. Y digo, pues creo que la mayoría de la gente homosexual pues ha sufrido como ese rechazo, ¿no? Yo lo sentí, pero con México de Colores fue totalmente diferente porque se volteó todo y fue así de, oye, ven, te quiero, aquí estás. Conocer ahora a este nuevo tipo de bailarines que me permitió conocer México de Colores, en donde no nada más no cobran, eso es lo de menos, sino que me ayudan a coser y bordan y cargan los vestuarios, y si el teatro está mugroso nos ponemos a limpiarlo ahí donde va a ser la función, y donde van sin cobrar un solo centavo, hace otro tipo de actitud hacia la compañía. Entonces, esta mezcla de orgullo por ser mexicano, de orgullo por ser gay, genera una actitud también increíble. Ojalá y algún día se les pueda retribuir económicamente. Cuando se hacen las cosas de corazón, también tiene su lado. Y definitivamente México Colores, para mí, es un proyecto de corazón. Cuando yo era pequeño, mi mamá es de Alvarado, Veracruz. Y entonces yo iba a Veracruz. Hay ciertos travestis que son como muy aceptados en la comunidad. Y cuando yo era muy pequeño, se hablaba de una travesti que yo ya la veía muy viejita. Y decían las señoras, yo oía, ¿no?, a mis tías, es que había sido guapísima de joven y que traía a todos los hombres aquí, que no sé qué. Pero entonces, alguna vez escuché que decían, no, hombre, ¿te acuerdas cuando lo encontraron con el marido de fulana? No, sí, es que lo embrujó. Y cuando lo encontraron con el marido, lo embrujó. Y cuando él dijo, es que era bruja. Y a mí se me quedó eso en la cabeza muchos años. Cuando decidí montar La Bruja, me inspiré en ella. Aparece una como anciana que de repente a mí se me ocurre que empieza a recordar cuando era joven y cuando movía a todos con la palma de la mano. La visto de negro por esta relación que tenemos con las brujas vestidas de negro, pero pongo alrededor bailarines vestidos de blanco por esa bruma que acompaña a los espíritus y a los entes, no sé si me explico, por eso de repente vuela y se baja. Y está inspirada en esa paloma, esa travesti que pues dicen que era bruja porque se acostaba con los hombres, y como los hombres heterosexuales jamás hacen eso, pues seguro es porque era bruja. Así, todo cuenta historias. México Colores son historias, mis historias. Que en los espectáculos folclóricos, la gente siempre ve el producto terminado, me refiero al vestuario. A veces no se dan cuenta la cantidad de cosas que trae un bailarín o una bailarina encima, ¿no? Nada más ven lo de arriba. Entonces dije, quiero que se cambien en el escenario, quiero que la gente vaya viendo y que inclusive vea el tiradero que tenemos en el camerino.
esta viejada en el tacones tiene varios objetivos. El primero de los objetivos es que de todo lo que presento en México de colores, es el único que es auténtico completamente. Aunque parezca justo lo contrario, me cuesta mucho trabajo mantener a los bailarines a la línea, porque los bailarines, por esta manera de ser que les platicaba, siempre quieren ponerse, maestro, ¿y puedo ponerme este arete? ¿Y puedo ponerme esta peluca? ¿Y puedo poner...? No, no se puede, en los bailes no se puede. Y entonces, en ese número les digo, traigan lo que quieran, y son muy felices. Y llevan trajes de novia, y luego llevan trajes de quinceañera, y llevan tangas, y llevan pelucas, y llevan... Es como el momento de destapar la olla express para que el vapor salga, y se pueden hacer... Y pueden hacer lo que quieran con su vestuario, porque ese vestuario sí lo lleva cada quien. Entonces, ese también es un recurso. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho. El público se divierte mucho y acepta muy fácilmente toda la parte donde ellos salen travestidos. Pero cuando al final salen de hombres otra vez, sí dicen como ¡ay! Y cuando al final se dan un beso entre hombres, la gente sí, como... Y yo hago mucho hincapié en ese beso, por ejemplo. En alguna ocasión, algún bailarín por ahí que tenía novio o lo que sea y no quería dar el beso muy bien, lo daba así como de telenovela antigua, le decía yo, mira, el problema de este beso es que le dice al público muchas cosas. Si tú sales, ya él se divirtió viendo de niña, ya de alguna manera te vio de niña y digo, ay, son hombres, de veras, ya se me había olvidado que son hombres masculinos. Y si tú al final sales y te das un beso así, me da la impresión que le estás diciendo a la gente, híjole, yo me avergüenzo un poco de esto y tú tienes razón de criticarme. Si tú sales y te das un beso así, la gente hace esto y le estás diciendo a la gente, existimos hombres que nos besamos, punto. Tú puedes tener tu opinión, pero existimos hombres que nos besamos y somos felices haciéndolo. Siempre termino las funciones con una frase que dice, el amor es para todos y háganle como quieran. Punto. México de colores me cambió la manera de pensar totalmente. Yo era una persona súper llena de prejuicios. Ahora veo que soy capaz de hacer muchas cosas simplemente por ser lo que soy, por estar en México de colores. Pues sí, me abrió la mente demasiado. O sea, yo ya puedo llegar con mis papás y decirle, mira, bailo en una compañía donde me he visto de mujer. En un futuro, espero no muy lejano, yo veo a México de colores viajando por el interior del país y viajando por el mundo. Definitivamente yo creo que no solo con México de colores, sino que en México tenemos que darnos cuenta que tenemos una gran riqueza cultural y que tenemos que presentarla, empezar a hacer nuevas propuestas y mandarlas al mundo con este nuevo tipo de espectáculos que se están haciendo de la talla que se merece lo nuestro. Los artistas somos transgresores de por sí, ¿no? Nos gusta ser transgresores, o a veces no es que nos guste, es que es lo que sentimos y tenemos que manifestarlos. Los gays somos transgresores de por sí. Y Carlos Antunes es más transgresor de por sí. Entonces, la combinación de las tres cosas que soy yo, tenía que hacer una cosa así.